Bueno, nosotros hemos recibido una propuesta, ya veníamos hablando, vos lo comentaste esta mañana en el programa, lo escuché bastante correctamente, digamos, la situación con respecto a la propuesta que hace el gobierno en la mesa paritaria, propuesta que se viene dilatando. Nosotros, bueno, si bien celebrábamos y el gobierno mismo ponía en consideración de que a partir del 4 de enero nos había convocado a esa mesa paritaria para resolver todos los problemas inherentes al inicio del ciclo electivo del modo correcto, todos lo celebrábamos y bueno, estamos en esta situación en el día de hoy. Nosotros tuvimos una propuesta anterior que se había rechazado por insuficiente, ya la habíamos analizado, la comentaste vos esta mañana. A esa propuesta, después de 3 semanas de haberla rechazado con 2 medidas de fuerza en el medio y muchos días en el medio hábiles donde no teníamos medidas de fuerza y no hemos sido convocados, bueno, finalmente ayer 13 de marzo terminó siendo la convocatoria de esa mesa paritaria, la que concurrimos como hubiésemos concurrido el día que estábamos de paro con medida de fuerza el día 7 de marzo. Pero bueno, se concretó en el día de ayer. Debíamos tener una nueva propuesta porque esa era la condición. El gobierno hace una nueva propuesta que no dista mucho de la propuesta anterior. En relación a esa propuesta que hace el gobierno, que la comentabas esta mañana, pasaba del 7% al 9%. Y una suma fija. Del sueldo de marzo con respecto al salario de diciembre. Salario de diciembre que no tiene incluida la deuda que por cláusula de actualización de la paritaria 2023. No la hemos terminado de cobrar en enero y en febrero, por lo tanto ni siquiera estaría incluido esos montos en el porcentaje que estaría dando como actualización salarial 2024, una suma fija, como vos mencionabas recién, de 7,5, que no sabemos a dónde va, porque el mismo ministro de Educación dijo que la pongamos a donde quiéramos, a ese 7,5. No sabemos, por único día, además. No sabemos si es parte de la deuda que tiene el gobierno del 22% sobre enero, que todavía la tiene, con respecto a la cláusula del 2023. ¿O qué sería? Si es material didáctico, si es un incentivo, no lo sabemos. De todas maneras, así sumemos esa suma que es por única vez, termina totalizando un 16% a cobrar en el mes de abril, cuando nosotros ya tenemos transcurrido enero, febrero, con el índice de inflación ya publicado por el IPEC y acumula un 35%, 36%, así que realmente no estamos cubriendo de ninguna manera la pauta inflacionaria. Es lo que primero se había manifestado a través de los sindicatos provinciales, a través de una nota al Ministerio de Trabajo. Ese manifiesto, bueno, era reclamar y exigir la deuda de la paritaria 2023 en su totalidad y no pautar ninguna cuestión salarial por debajo de lo que sea la inflación acumulada en el año. ¿Qué emociones votan? Claro. Más allá de que no se están incluyendo ningún tema que tenga que ver con condiciones de trabajo y carrera docente que nosotros siempre vamos a discutir en la mesa paritaria. ¿Qué emociones salieron hoy? En relación al análisis de esta propuesta, nueva propuesta del gobierno que se ha hecho en cada una de las escuelas durante el día de hoy, han surgido 3 mociones, las 3 mociones son de rechazar la propuesta, sigue siendo tan insuficiente como la anterior, 2 de ellas llevan medidas de fuerza, una de 48 y 48, 2 semanas de 48 horas con días determinados, otra de 72 horas y 72 horas con días determinados y otra moción de rechazo sin medidas de fuerza. Esas son las mociones que vamos a estar votando mañana desde hoy, que vamos a compartir ya a las escuelas nocturnas para que puedan emitir su voto, y mañana hasta aproximadamente las 15 horas en cada una de las escuelas del departamento para poder llevar mandato a la Asamblea Provincial, que es mañana a las 18 horas en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué pasa con el incentivo docente? Era más o menos el 10%, ¿verdad?, de lo que cobran los maestros de Santa Fe. Y depende el recibo de sueldo, el aumento propuesto, si hablamos en pesos, para un sueldo inicial de un docente significaba alrededor de 27.000 pesos, 26.000 pesos y algo, y el no cobro del incentivo docente porque no envió los fondos del gobierno nacional ya desde el mes pasado, significa 28.700 pesos. Realmente nosotros ya este mes hemos tenido no solo un no aumento de salario, en este contexto que estamos viviendo, inflacionario, y con devaluaciones y aumento y liberaciones de precios y de servicios y todo lo que viene y acarrea, sino que no hemos tenido una rebaja salarial. Cobramos menos que el mes pasado, es la primera vez en la historia que ocurre esto, así que realmente es una situación para muchos docentes muy preocupante, que son sostén de familia, que es el único salario, y mencionábamos en la asamblea, digamos, siempre nosotros como referencia poníamos una línea sobre la cual queríamos estar, que era la línea que marcaba la canasta básica total, y hoy estamos casi peleando con la línea de indigencia, así que realmente es una situación muy preocupante, muy traumática y que se debe resolver pronto.